Retomamos acá las entrevistas. Nos acompaña en esta ocasión el diputado de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz Fonseca, con quien vamos a conversar un poco sobre la hoja de ruta de este tercer año legislativo desde la posición del legislador, un año trascendental. Diputado, es el tercer año de esta legislatura, es el donde se espera ya ir cosechando todo lo que se ha sembrado en los dos primeros años de cara a el último año de la administración también, y la posición ya también con elecciones casi presidenciales, donde comienza a jugarse ya también los factores electorales en la Asamblea Legislativa, que como ente político pues se ve inmerso en todo este proceso. ¿Cómo valoraríamos usted desde su posición y desde la bancada de la Unidad lo que se podría esperar para este tercer año de legislatura? Este no es momento para pensar en política electoral. Este es un año crucial para el país, es un año para aprobar proyectos de ley con inteligencia y para aprobar proyectos de ley que le sirvan al país. Esta es la primera semana de trabajo de vuelta aquí en la Asamblea Legislativa, después del 1 de mayo, y ahora pues estamos viendo el liderazgo, los resultados del liderazgo escogido el 1 de mayo. ¿Cuáles son los compromisos de la fracción del Partido de Liberación Nacional, la fracción más numerosa, con los proyectos que son de interés para el Poder Ejecutivo? Vemos cómo el Poder Ejecutivo manda una, casi que una bula papal, dice el ministro de Hacienda, manda a decir que se aprueben los impuestos sin condiciones. Lo más parecido a una bula papal de lo que yo he visto en mi vida. Y vamos a ver si esa bula papal se hace realidad hoy con un proyecto que tiene que aprobarse hoy en primer debate. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana dice presente, aquí estamos haciendo quórum desde temprano. Ha habido un receso, luego otro receso, dos largos recesos. Claramente no hay una partitura. Lo que yo puedo observar casi desde la barrera es que no hay una partitura, que Liberación Nacional no está bien posicionada en lo que quiere hacer, y el Poder Ejecutivo viene aquí a la Asamblea Legislativa a golpear la mesa y a decir, muchachos, muchachas, aprueben esto así nomás. Precisamente, legislador, hoy tenemos aquí, vinieron hace pocos minutos y todavía se encuentran en diferentes reuniones el ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, y el ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, junto con el viceministro de Hacienda, precisamente para buscar esos apoyos necesarios, a entender del gobierno, para intentar aprobar el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es el crédito de 550 millones para el tren eléctrico interurbano, una iniciativa promovida del despacho de la primera dama de la República y, por supuesto, con el apoyo del INCOFER, para intentar, dice el gobierno, usar esto como una plataforma de reactivación económica y de seguir ayudando al tema de la infraestructura y la movilidad del país. Usted lo señala que este podría ser la posibilidad de ver los liderazgos que se establecieron a partir del 1 de mayo. Este golpe que usted señala que está haciendo el gobierno, ¿cómo lo visualiza usted de cara a aprobar o no este crédito el día de hoy? Bueno, en realidad hoy no estamos hablando del tren, hoy estamos hablando de un crédito del BID que tiene una fecha de expiración en esta semana, de forma tal de que si no se aprueba hoy en primer debate, habría que volver al BID y renegociar el contrato, etcétera, etcétera. De eso es lo que estamos hablando hoy. Por eso es que están el ministro de Hacienda y el ministro de la Presidencia exigiendo que se apruebe este crédito hoy sin ninguna condición, como me ha dicho el ministro de Hacienda. Aquí la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer los diputados? Es mi posición, yo se la adelanto, que debemos aprobar el crédito para que sea utilizado para que el gobierno le abone a la caja parte de lo que le debe, y para coger deuda cara y pagarla con esta deuda barata. Eso es lo que yo creo que debe suceder con este empréstito del BID. Con esas condiciones yo lo votaría a favor. Sin embargo, como les decía a usted y a quienes nos ven, el que tiene una palabra muy importante en esto es la fracción del Partido de Liberación Nacional. Vamos a ver ellos como fracción mayoritaria y como fracción, la columna vertebral, la fracción que fue la columna vertebral para los acuerdos del 1 de mayo, cómo se va a comportar la fracción del Partido de Liberación Nacional hoy. Yo interpreto estos recesos de que todavía no hay claridad por parte de la fracción del Partido de Liberación Nacional de cómo hacer un planteamiento en este momento. Así es como yo interpreto estos recesos y este silencio. Pero bueno, vamos a ver entonces qué propone Liberación Nacional y qué mociones vota y qué mociones no vota.
Diputado, ayer su jefe de fracción, el diputado Rodolfo Peña Flores, y la subjefa de fracción, doña Shirley Díaz, se reunieron con el ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, para precisamente en ese acercamiento con el Poder Ejecutivo plantearle la hoja de ruta o la visión de la bancada social cristiana al gobierno. Le presentan 33 proyectos de ley o iniciativas que ustedes estarían pidiendo que se valoren por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué respuesta han tenido, qué les ha comentado el jefe de fracción de los resultados de ese primer acercamiento? Ningún resultado. Lo cierto, lo que yo quiero aprovechar para recordarle a quienes nos ven y nos escuchan, es que el Poder Ejecutivo nos ha mentido una vez y otra también. El Poder Ejecutivo, en una carta suscrita por el presidente de la República, personalmente, se comprometió con una serie de acuerdos el 4 de octubre del 2018, de previo a la votación en primer debate de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ahí hay una serie de acuerdos incumplidos, en una carta firmada por el presidente de la República. Así que yo espero poco del Poder Ejecutivo si después de 2 años ellos no han cumplido la palabra en temas fundamentales como es la ley de empleo público, como es la eficientización de los bancos del Estado, como es permitir la generación solar distribuida a través de un reglamento, una modificación sustancial al reglamento de generación distribuida, por mencionarle 3 temas. Si ellos en 2 años han incumplido la palabra en 3 temas importantísimos y fundamentales, pues mis expectativas son muy bajas de que este nuevo ministro de la Presidencia a estas alturas venga a cambiar la tónica de mentir y de incumplir acuerdos por parte del Poder Ejecutivo. Don Pedro, usted ha sido muy vehemente en llamar y en señalar las faltas de rumbo del gobierno en el tema de reactivación económica. Usted lo ha planteado en foros y en el plenario legislativo, un llamado a la acción inmediata para buscar esa reactivación económica. ¿Cómo valora entonces las iniciativas que se presentaron este 8 de mayo por parte de la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, donde según ellos, o según la posición del gobierno, se busca la reactivación y se buscan algunas medidas de ayuda al sector MIPYME o al sector de pequeños y medianos productores, igualmente el tema de la reactivación económica a través de la construcción de obra pública y algunos otros puntos que se han señalado por parte del gobierno para intentar hacer esa reactivación? El planteamiento principal, que los bancos del Estado presten 900 mil millones de colones para ser utilizados como capital de trabajo, es fantasioso, es ilusorio, es poco factible. Simplemente las reglas con las cuales los bancos del Estado van a prestar ese dinero no van a ser cumplidas, no pueden ser cumplidas por quienes en este momento tienen problemas económicos. Los bancos van a pedir flujos de caja, van a pedir garantías. O sea, es un chiste, es una broma de mal gusto. ¿Cómo vamos a ir ahora a decirle a los costarricenses, cómo el Poder Ejecutivo decirle a los costarricenses que hay 900 mil millones de colones que están ahí? Y para acceder a ellos, le van a pedir un flujo de caja los últimos 3 meses, cuando usted sabe cómo están los flujos de caja los últimos 3 meses. Le van a pedir garantías, las garantías están hipotecadas, ignoradas, si no es que embargadas, si no es que en proceso de ejecución. Creo que el Poder Ejecutivo subestima la inteligencia de los costarricenses. Honestamente creo que el Poder Ejecutivo cree que somos tontos. Sabemos perfectamente cuáles son las reglas y a mí me duele en el corazón cómo se elevan las expectativas de un sector empresarial pequeño y mediano, va a ir al banco, va a tocar las puertas para que luego le tiren las puertas en la cara, le tiren las puertas en las narices y los devuelvan. Es una injusticia, ¿verdad? A mí lo que me da es rabia, desilusión, descontento. Vemos que esto es un Poder Ejecutivo que no sabe la realidad, es un Poder Ejecutivo que no tiene empresarios en el Poder Ejecutivo, no saben lo que es un negocio, no saben lo que es un negocio con un problema de flujo de caja, no saben lo que es no tener con qué pagar la planilla. Esa es la realidad que viven las pequeñas y las medianas empresas. Tampoco entienden la situación angustiante y precaria que están viviendo los trabajadores de este país, los trabajadores del sector privado, que saben que sus patronos no tienen liquidez para continuar contratándolos. Entonces yo me pongo en los zapatos del empleado y me pongo también en los zapatos del pequeño y mediano empresario. Y me siento triste, triste y desilusionado al ver un Poder Ejecutivo que no tiene la empatía. Y vemos un presidente de la República que 2 años después todavía sigue aprendiendo y sigue dando palos de ciego. Eso me duele y me preocupa y también me pone bravo.
Don Pedro, estamos iniciando otra vez el periodo de sesiones ordinarias. Son los diputados en este momento quienes tienen la posibilidad de legislar ya oficialmente con sus proyectos y promover las iniciativas de acuerdo a la agenda parlamentaria que tenga cada bancada legislativa. Desde la Asamblea Legislativa, si usted señala que el gobierno no está generando una reactivación económica y no está yendo en la ruta correcta, ¿cómo podría la Asamblea Legislativa sí responderle a esa ciudadanía que usted plantea que necesita una solución efectiva? En el caso de la fracción del Partido Unidad, y en mi caso, hay una serie de proyectos de ley que hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Tres proyectos de ley para combatir la informalidad. Son tres proyectos de ley que tienen que ver con la Caja Costarricense del Seguro Social. Un proyecto de ley para zonas especiales, económicas especiales. Un proyecto de ley para permitir la pesca del atún, para que no se roben el atún. Y más recientemente, ayer, casualmente, presenté un proyecto de ley para darle incentivos turísticos a la muy golpeada industria turística. Yo le quiero garantizar a los costarricenses que desde la fracción del Partido Unidad Social Cristiana hemos venido pregonando con el ejemplo, presentando proyectos que han sido ignorados por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias y que por orgullo, egoísmo, ceguera ideológica, el gobierno no ha querido apoyar proyectos que están presentados desde la fracción del Partido Unidad. Don Pedro, Costa Rica logró ya terminar todo el proceso de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un grupo que es considerado integrar ahí son las economías más desarrolladas o en vísperas de tener mejores políticas públicas y en el tema de la gobernanza. También se ha hablado de la necesidad de que Costa Rica ingrese a la Alianza del Pacífico. También eso no ha sido posible en el gobierno anterior de don Guillermo Solís y en este pareciera que tampoco tiene ambiente. El señor ministro de Agricultura siempre ha calificado los tratados de libre comercio como nefastos para el sector agropecuario y siempre ha mostrado su reticencia, don Renato Alvarado. ¿Qué se puede hacer para eso? ¿Cómo lo vislumbra la Unidad Social Cristiana? Recordemos que la Unidad Social Cristiana siempre ha promovido los tratados de libre comercio y el primer tratado de libre comercio se firma en un gobierno social cristiano, que es el Tratado de Libre Comercio con la República de México. Las contradicciones que se da en el seno del Poder Ejecutivo, en mi opinión, son planeadas. Tenemos a un ministro de Agricultura que tiene una posición, tenemos a una ministra de Comercio Exterior que tiene otra posición. Vemos cómo tenemos a un ministro de Hacienda que tiene una posición en relación con la regla fiscal, tenemos a una ex ministra de Hacienda con otra posición distinta, tenemos, ¿qué otro ejemplo le doy? Vemos cómo, por un lado, la ministra defendía a la ex ministra de Hacienda, defendía la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y luego iba Víctor Morales y firmaba con los sindicatos de la Caja un acuerdo que iba en contra de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esas contradicciones son absolutamente planeadas por el Poder Ejecutivo, porque ellos tienen una base electoral, los sindicatos, las universidades, y ellos no quieren afectar esa base electoral. Entonces por eso vemos a don Renato, que es un filósofo, no es un ingeniero agrónomo, es un filósofo, entonces sale con una posición de izquierda para darle un confite a la izquierda socialista que apoya el PAC. Y luego va doña Diana Jiménez Figueres, con su gran personalidad y su gran carisma, y baila una palmadita en la espalda a los sectores exportadores y ya se quedan quedaditos. Entonces, estas aparentes contradicciones no son contradicciones, son falsas contradicciones. Son jugarretas políticas del Poder Ejecutivo para poder mantener a su base tranquila, su base quedita, su base pacificada y al mismo tiempo un sector productor, productivo, que es timorato e ingenuo y no se da cuenta de que eso es lo que está sucediendo. Don Pedro, usted integraba la comisión especial que analizaba el tema de la unidad presidencial de análisis de datos. Esa comisión, bueno, a raíz de la emergencia y todo lo demás, dejó de tener participación y de seguir la investigación que se estaba llevando a cabo.
¿qué podemos esperar del trabajo que se podría empezar a retomar ahora que ya se ha vuelto acá para continuar con la investigación dado los últimos acontecimientos que se dieron? No espero mucho. ¿Por qué? Porque en este momento hay un montón de urgencias. Estamos ahorita pensando qué hacer con los préstamos, qué hacer con los impuestos. Yo en este momento no siento que haya una dinámica apta para el debate. Usted sabe que a mí me gusta debatir, me gusta... Corre el tiempo reglamentario. Y en realidad yo no siento que no exista... No hay quórum. Ambiente. Corre.